En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras el universo se abre frente a sus ojos, nunca pierdan la paz. Mi paz siempre los confortará y les dará el entendimiento sobre estos tiempos. Este universo se abre para que lo puedan conocer, para que se animen a profundizar en él. Y así pueden encontrar el sentido y la razón de existir esta creación. En esos universos existen varias realidades. Y hacia allí hoy los quiero llevar. Porque el mundo debe elevar su conciencia. La humanidad debe trascender sus miedos. Y así encontrar la confianza en lo que existe, en lo desconocido. Desde el universo hoy traigo mi mensaje para todos, porque aún la humanidad tiene que escuchar la palabra de Dios. Esta palabra que los viene a fortalecer y a darles nuevos valores. Para que sus almas estén en comunión con el universo y con la vida mayor. Para llegar aquí he cruzado muchos planos de conciencia. Eso siempre lo deben tener presente, para que yo pueda venir al mundo y hablarle a la humanidad. Los universos se tienen que abrir. Los portales se tienen que expresar. Y el gran camino de la luz es construido para poder llegar a la tierra y presentarme. Después de todo lo que ha sucedido en agosto, como madre y guardiana de la fe, vengo a hablarle a la humanidad nuevamente, porque aún hay hijos míos que no escuchan la palabra de Dios, solo la oyen, y eso no es suficiente. En este tiempo de purificación, sus conciencias deben estar unidas a la vida universal. Así las corrientes del universo los auxiliarán y les dará la fuerza interior que necesitan para poder superarse. Todo lo que es material deberá ser purificado. Por eso este es el tiempo, hijos míos, que ustedes vivan esa trascendencia día a día. Por eso yo traigo el universo para ustedes, para que primero lo puedan reconocer dentro de sí y después puedan expresarlo, mismo estando en la vida material, mismo viviendo en este planeta,
y dentro de esta humanidad. Por eso sus conciencias deben retornar al origen, no al origen de los errores, de las culpas, de las incomprensiones, que tal vez una vez vivieron en el universo o dentro de este planeta escuela. Deben retornar al origen de su verdad, al origen de su esencia. Allí nada podrá corromperse, porque si están en Dios, Dios estará en ustedes y se cumplirá su palabra. Estos tiempos no solo son tiempos definitivos, tiempos de pruebas, tiempos de confirmación. Son tiempos en donde el universo se reúne y se une, y así todas sus jerarquías, para ayudar a la humanidad. Los comandos en el universo son muy amplios. Los desafíos por la humanidad son muy grandes. Pero hay una sola razón y motivo que a todos nos mantiene aquí, que es el amor por el proyecto de Dios. Un proyecto que decayó muchas veces y que se desvirtuó a través de los tiempos. Pero eso, hijos míos, ahora no es importante. Lo importante es su despertar. Y en su despertar estará la evolución de sus conciencias. Y esa evolución de sus conciencias solo se alcanzará a través del amor y de la entrega. Mi hijo les enseñó cómo hacerlo. Su instrucción es vigente y atemporal. Sí o sí, la humanidad debe caminar al encuentro del portal que los llevará a la tierra de los nuevos Cristos. Y esto, hijos míos, no es una teoría, es una realidad. Es una aspiración de Dios. Es una meta. Cuantos más desisten, menos posibilidades tienen de que todos puedan llegar hacia ese portal que el universo abre en la conciencia de la humanidad. Y que algún día la llevará al encuentro de la tierra de los nuevos Cristos. El amor de mi hijo les hará saber ese camino. Les hará comprender esa meta y esa aspiración de Dios. Después del 8 de agosto, el Padre Eterno no ha desistido y no desistirá. Aunque la mayoría de sus hijos tengan su conciencia ocupada en una realidad inferior e indiferente. Las pruebas vienen a enseñarle a todos ustedes, hijos míos, que es tiempo de cambiar algo. Que no solo puede quedar en la mente como una información o parte de la memoria, que deben practicarlo y aplicarlo en la vida de este tiempo. Por eso el universo se moviliza
y trabaja incansablemente. Sus corrientes cósmicas, sus espejos de luz, sus jerarquías, sus puertas universales, mentales y divinas, todo se entrelaza y se interrelaciona a través de los rayos para ayudar a la humanidad. Hijos míos, hay una parte que la jerarquía no puede hacer por ustedes, y es a ustedes que les corresponde hacer esa parte. Su fe en este tiempo deberá ser fortalecida, al igual que su confianza en el plan de Dios. Son tiempos de situaciones increíbles, nunca antes vistas. Pero ustedes no pueden quedarse allí, en lo superficial. Deben aspirar a lo inmaterial, aunque no lo conozcan, aunque no lo entiendan, aunque no lo vivan. Y allí vendrá la ayuda de la fuente. Así como la fuente inmaterial ayuda a todo el universo, al resto de la creación. Ustedes están en un tiempo que ninguna otra humanidad vivió. Ahora comprenden la importancia de este momento. Sus vidas deben ser el propio mensaje cumplido, la palabra de mi Hijo manifestada a través de la redención y de la entrega a Dios. Eso justificará en este momento todos los errores que hoy comete el mundo y que lleva adelante la humanidad, mismo dentro de una pandemia. No dejen que la ley de la misericordia se aparte. Llamen por la misericordia de Dios y confíen. Llegó al mundo para poder profundizar en el despertar. Sabiendo que el universo está allí a la espera de los que se autoconvocaron y de los que retrocedieron del camino de mi Hijo. El compromiso de cada ser no se disuelve, por más que se cambie de vida, por más que se aparten del camino, porque es un compromiso esencial. Es algo que ustedes traen dentro de sí mismos, en la esencia, aportado por la fuente inmaterial. ¿Ahora comprenden el sentido de esa responsabilidad? Estar con mi Hijo no es un momento pasajero ni emotivo. Nuestras palabras deben cumplirse en ustedes, porque Dios las dona por amor y sabiduría. Eso hará recrear a la creación. Y sus vidas siempre deberán vivir una metamorfosis, un cambio constante, una transformación permanente.
porque es allí donde Cristo obra y lleva adelante su plan. No les pedimos lo imposible, sino lo que es posible, lo que proviene del corazón y renueva la vida. En nombre de todas las jerarquías del plan divino y universal, los santifico y los bendigo en este momento. Para que saliendo cada día más de sí mismos, alcancen la realidad suprema, aún viviendo la vida material. No es imposible, solo es aspirar y querer. Y la vida mayor allí estará, llamando a las puertas de sus conciencias, llevándolos al despertar y a comprender, más allá de todo, el plan. Que su fe sea renovada, que el compromiso sea recordado por todos, que las virtudes y los dones de Dios se cumplan en la superficie de la tierra, para que nazca la nueva humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.